Bueno, buenas tardes a todos, excelentísimo señor almirante de Acción Marítima, señor presidente del Premio Profesionista del Año, ilustrísimo señor comandante militar coronel del Regimiento de Artillería número 73, comandante también de la Guardia Civil, comisario jefe de la Policía Nacional, por supuesto, presidenta de la Junta de Cofradías, ilustrísimos hermanos mayores, señora Nazarena, querida Maribel, señor pregonero, reverendo Fernando Gutiérrez y, por supuesto, también a nuestro querido procesionista del año, querido Manolo, muy buenas tardes a todos. En esta tierra de tradiciones, pues poco a poco estamos cumpliendo con todos los ritos que poco a poco nos ha ido marcando nuestra cuaresma hasta llegar a nuestra Semana Santa. El reloj se puso en marcha, como todos sabéis, en la llamada. Comenzamos a andar el camino hacia las procesiones guiados por el pregón de nuestro reverendo Fernando Gutiérrez y también las palabras de nuestra Nazarena Mayor, Maribel Zamora. Y hemos vivido, por supuesto, las misas mayores de todas las cofradías y esta tarde, como corresponde, también nos reunimos para entregar el título al otro gran personaje protagonista de nuestra Semana Santa, que es el procesionista del año. En los 42 años que cumple ya este premio, pocas veces ha sido tan sencillo defender con justicia la lógica y también el corazón que empleamos hace unas semanas dentro de la gala que se hace y la comida tradicional que se hace con el jurado para poder reconocer a nuestro ex hermano mayor de la Cofradía del Cristo del Socorro como procesionista del año. Precisamente el jurado valoraba que era justo y que era lógico dentro de las candidaturas que se produjeron porque hay pocas carreras procesionistas tan intensas y tan fecundas como la que ha desarrollado en nuestra Semana Santa Manuel Martínez Guillén, Manuel, porque nuestro cofrade y procesionista, Manuel. De corazón te lo decimos hoy y también te lo dijimos el día en el que te lo comunicábamos, porque eres una persona, como bien has podido comprobar últimamente, muy apreciada dentro de nuestra Semana Santa, no solo por tus hermanos cofrades de la cofradía, sino por el resto de cofrades y procesionistas de otras cofradías y en general por la sociedad cartagenera. Y ese cariño te lo ha ganado a lo largo de toda una vida, ¿no? Nos comentabas precisamente que tu intensa vida procesionista comenzó a los 12 años. Y ya tiene alguno más, ¿verdad, Manolo? Solo unos poquitos más. Y esa carrera procesionista, cofrade, la ha llevado también a ser, a defender y a desempeñar una de las máximas responsabilidades dentro de nuestra Semana Santa, la de presidir su cofradía y la de ser presidente también de la Junta de Cofradías, porque como sabéis va rotando y todos los hermanos mayores van asumiendo esa responsabilidad. Nuestro procesionista del año es, por tanto, un cofrade ejemplar. Es del Socorro, pero también del resto de cofradías. Es, como él mismo dijo, cartagenero y procesionista por encima de todo. Por eso resultó tan sencilla su elección. Si bien es cierto que, claro, cuando el hermano mayor Marrajo lo propuso, poco menos que ya no, si había alguna propuesta más, ya nadie abrió la boca, ya nadie quiso competir con Manolo. Ya nos gustaría, Manolo, te lo confieso, tener en política tan gran consenso. No es fácil, ¿verdad? Nos encantaría que esas candidaturas suscitasen tanto consenso. Hasta el año pasado, Manolo ha sido hermano mayor de la Cofradía del Cristo del Socorro, la que tiene el honor de sacar la primera procesión de España a nuestras calles, y no cabe duda que después de 20 años de mandato, el viacrucis que inaugura la Semana Santa Española, el que admiramos y nos emociona, es exactamente la procesión que Manolo quería, junto con sus hermanos cofrades, para Cartagena. Él ha sabido infundir y trasladar los valores de austeridad, de silencio y de penitencia que hacen tan especial la madrugada del Viernes de Dolores. Quedan menos de 7 días para ese momento. Imagino que este año será muy especial. Siempre se dice que cada año tiene una singularidad, ¿no? Pero imagino que será muy especial también para ti, porque volverá a ponerse bajo el trono 2 décadas después. Así que espero que lo disfrutes y que también disfrutes todo este homenaje que tanto te mereces y que hoy te rendimos. Ahora quiero dirigirme al presidente de la Asociación Premio Procesionista del Año de la Ciudad de Cartagena, don Pedro Negroles Sánchez, entidad organizadora de este acto junto al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, en este marco incomparable donde hoy nos encontramos, e instarle
a que junto a su equipo directivo siga trabajando no solo en la organización de todo lo relacionado con la organización y desarrollo del premio, sino también en el programa de actos culturales que realizan durante todo el año y en la concepción y edición anual de la revista Profesionista, que será presentada mañana sábado día 16 a las 12 horas por doña María Casajú Calvache, diputada de la Asamblea Regional de Murcia. En el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, como todos sabéis, en la calle del Aire. Llevan 41 ediciones de la elección del premio Profesionista, que hubiesen sido 42 de no haber sucedido el COVID, que provocó que en 2021 no hubiese reunido el jurado para la elección del Profesionista este año. Y ahora quiero dirigirme a Dori, mi mujer y compañera, y a mis hijos Almudena y Bernardo, que han soportado de una manera estoica la falta de dedicación hacia ellos en muchos momentos de nuestra convivencia familiar, debido a las innumerables horas entregadas a la gestión y desarrollo de todos los menesteres necesarios para el buen funcionamiento de la nave que he tenido el honor de pilotar. Pues vuestro apoyo ha sido incuestionable, por lo que os reconozco profundamente vuestra paciencia y comprensión, que jamás os podré recompensar. Gracias, Manolo, por tus palabras. Gracias por tu trabajo, por la Semana Santa, que es lo mismo que decir que gracias por trabajar por Cartagena. ¿No has visto, mientras que te entregábamos los premios y reconocimientos, trofeos y tal, la cara de Dori? Si te sobra alguno, lo llevas al futuro museo. Cuando lo tengamos, que se te ha olvidado decirlo, pero me lo dijiste el otro día. No te pienses que lo ha dicho todo en su discurso Manolo, que alguna cosita se ha guardado. Y en señal de gratitud, en representación de la Corporación Municipal y del Ayuntamiento de Cartagena, te voy a hacer entrega como gratitud del escudo de la ciudad, del escudo de oro de la ciudad. Cartagena,